En la Basílica de Nuestra Señora de la Merced Coronada estamos de enhorabuena, ya que 8 siglos de historia serán los verdaderos protagonistas de un acontecimiento único e histórico en Jerez de la Frontera. La visita de Nuestra Señora del Carmen Coronada el próximo 16 de julio a la casa donde vive la madre de todos los jerezanos supone un punto de inflexión donde las dos glorias marianas se verán por primera vez cara a cara. Para mí va a ser simplemente un encuentro con María, la Virgen de la Merced y la Virgen del Carmen se unen en una sola advocación que es a la Virgen María. No hay múltiples advocaciones en este día, sino el día 16 de julio será una manifestación a María. Pues ha supuesto un reto porque es romper algunas de las tradiciones que siempre han existido en torno al recorrido de la imagen de la Virgen del Carmen. Siempre ha sido un recorrido pequeño en torno a la basílica y ahora será un recorrido mucho más largo, pero el motivo lo merecía. El motivo era importante de estar y acompañar a la gran familia de la Merced en este año jubilar. El Carmen quiere estar cercano a la Merced y celebrar con ellos su aniversario, llevando a la Virgen entre todos allí a su templo. No cabe la menor duda que será una auténtica delicia disfrutar de la bella impronta que visualizaremos cuando se fundan en uno solo el rostro anacarado de la flor del Carmelo y el perfil de azabache de nuestra patrona. La Virgen del Carmen es una Virgen peregrina, peregrina, en camino siempre. Y ahí, como ella, ¿no? Como lo que hace ella, al encuentro siempre. Y por eso nosotros planteamos este encuentro de la Merced, pues como una actitud más de la Virgen María.